Bienvenidos al Noticiero Central. Hoy es martes 23 de marzo en el horario habitual de 6 a 7 de la noche. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta edición informativa. Iniciamos con la noticia del día y es que el Ministerio Público apertura un proceso de investigación de oficio hacia la Universidad Nacional Jorge Basadre Grauman. Esto debido ante las denuncias de los padres por la deficiencia en el examen de admisión fase 1. Ha hecho una constatación. Eso es lo que nosotros hemos aportado. Y el doctor de AMAT acaba de comunicar que él ha mencionado de que por teléfono ha comunicado diciendo que no es delito eso y por lo tanto ellos no pueden apersonarse a hacer algún tipo de constatación y levantamiento de un cargo referente. Eso es lo que indicó. Bueno, lo que dijo el doctor es en cuanto al requerimiento de la universidad. La universidad ha solicitado que la Fiscalía de Prevención de Delito esté presente en ese proceso, pero la Fiscalía de Prevención está indicado justamente que ellos se hacen responsables del examen. Cuando han cambiado de esta posición de presencial a virtual, entonces ellos han tenido que establecer las reglas específicas sobre eso. O sea, ya tuvieron que haber previsto que pudo haberse presentado este tipo de problemas y ellos debieron avisar eso y determinar qué solución iban a dar al problema. O sea, no tenemos que esperar que se presente el problema para recién decir, puede haber problemas en el sistema informático. No, eso sabemos, porque ya se han dado en otros lugares. Entonces ellos deberían haber previsto eso. No lo han hecho eso, entonces lo que están haciendo ahorita justamente es convocar en base a la solicitud que ustedes están presentando la unidad. Eso es lo que van a evaluar ahora. Entonces lo que nosotros hemos venido a ver si es que efectivamente ya ingresado ese escrito y eso es lo que van a evaluar. Ahora, nosotros vamos a tener reunión, ya hemos coordinado con el rector. Bueno, y se les ha comunicado que la Fiscalía de Prevención de Delito inmediatamente ha aperturado de oficio el caso, ¿ya? Y ya tenemos el informe y vamos a tener una reunión para ver las exhortaciones, recomendaciones. Doctora, solamente como una parte argumentativa nada más, cuando usted esté hablando con el rector, con las autoridades del Consejo Universitario, dígales a las autoridades, si eso hubiese puesto dentro de su reglamento, lo siguiente, lo que ha pasado. Los alumnos darán su examen pagando 250 soles mensuales, por el examen. En caso que se sature el sistema por culpa de nosotros o el programa no funcione, lo sentimos. Los alumnos no, la universidad no se hace responsable. Le aseguro que muchos papás no estarían postulando con sus hijos en esta fase 1. Sí. Claro, eso sería la regla clara. Si hubiesen hecho eso en el reglamento, tengan ustedes la seguridad que no tendría ningún motivo para poder reclamar a la universidad, porque ya estaban las reglas tan claras. Sin embargo, ellos tienen la culpa y nos dicen, no, ustedes no tienen derechos, así que la fase 1 no. Porque usted no le responde, se van a la fase 2. Como dice que el padre, se ha vulnerado el derecho de igualdad acá para los... Vuelvo a recalcar, la Fiscalía de Prevención de Delito apenas ha sucedido hecho, ha perturbado de oficio un caso preventivo y ya se ha hecho traslado a la universidad porque se tiene que fundamentar y motivar ese procedimiento preventivo y ya lo hemos motivado y les hemos indicado también qué consecuencias está generando. Lo que sí les voy a exhortar y pedir a ustedes es que no guarden el distanciamiento social. Por favor, todos, un metro y medio, con sus mascarillas bien puestas y sus visores. Ante esta situación, la Universidad Nacional Jorge Basadre Grauman anula el examen de admisión fase 1 tras la sesión extraordinaria de Consejo Universitario. Esto debido ante la medida fue adoptada debido a que cientos de padres fueron hasta las inmediaciones de la universidad a quejarse por las irregularidades en este examen. Para que esto salga de la mejor manera. Que juntos hemos estado trabajando, pero lamentablemente la vida virtual nos trae este problema. Un problema básicamente que se engloba quizás en la conectividad de muchas familias que han participado en este proceso, me refiero a sus hijos. Bien, quisieras, bueno, ya es conocimiento, también ya lo dijo el secretario académico, que en la sexta sesión extraordinaria del Consejo Universitario, realizada este lunes 22 a las
8 o a las 20 horas, ¿no? El Consejo Universitario realizó su sesión en la cual acordó anular el examen de admisión fase 1 2021. Esta decisión nos costó bastante. Recibimos durante el día de ayer a los padres de familia. También vimos que no solamente eran los 549 estudiantes, estaban involucrados otros estudiantes que ingresaron, pudieron ingresar, ¿no? Pero por estos motivos también el sistema los abordó. Entonces, muchísimo a los cuales tuvieron que someterse cada uno de ellos es hacer el registro biométrico correspondiente. El registro biométrico es un aspecto sumamente importante que tenían que desarrollar todos los estudiantes para poder registrar no solamente sus datos personales, sino también sus rasgos faciales, porque como ustedes ya tienen conocimiento, nosotros hemos desarrollado un examen virtual y para la realización del mismo se ha contratado lógicamente los servicios de una empresa que nos dio todo el soporte informático y se hizo uso de este software o programas de inteligencia artificial. Entonces, lógicamente en esta etapa de registro biométrico, muchos estudiantes pudieron tener dificultades iniciales, pero con el acompañamiento y el apoyo que la dirección de admisión brindamos, todos estos problemas pudieron ser superados. Sin embargo, y esto también es importante que se conozca, de los 3.299 postulantes, 151 de ellos no se sometieron a registro o biométrico. Y un dato que hay que añadir, y es que el director de procesos de admisión enviará un documento a las autoridades de la Casa Superior de Estudios para que se realice ese próximo examen de admisión de forma presencial y no ocurran estos problemas. Entre otras noticias, justamente tocando este tema, mientras algunos están a favor de esta nueva medida, existen otros estudiantes que piden que no se realice otro examen de admisión. Aproximadamente fueron 20 los estudiantes que estuvieron a las afueras de la Casa Superior de Estudios recriminando estas nuevas medidas. Que disminuyan ni nada, eso simplemente de que se respeten nuestros derechos y los derechos de ellos. ¿Un punto medio que ustedes podrían, cuál podría ser un punto medio que ustedes podrían plantear en la luz para solucionar este problema? Bueno, la solución acá que sería ganar para ambos casos sería de las personas que no han dado el examen y den un examen cuando es posible, que den un examen no parecido como el de nosotros, porque pueden ganar. Y simplemente que se junten con nuestros resultados, sepan quiénes han ingresado y quiénes no han ingresado. Pero eso no sería en cierta manera una ventaja para ustedes, porque ellos tendrían más tiempo para estudiar y ustedes han tenido menos tiempo. Por eso digo que sea lo más antes posible. Nosotros ya hemos dado el examen. Ellos no, que sea lo antes posible, que sea una presencial, una virtual, pero simplemente que ellos también den el examen. Va a ser de forma virtual, si se va a cambiar de administrador, pero de que está anulado está anulado, porque no quiero que ningún estudiante se quede con la posibilidad de estudiar. Ahora, ¿en cierta manera no les beneficia a ustedes porque van a tener más tiempo para estudiar? ¿Cuál es el problema exacto del cual ustedes no quieren volver a dar un examen? En todo caso, entre comillas, si es que uno de nosotros ha ingresado al momento de dar otro examen, también nos estamos perjudicando. Ustedes dicen que ustedes no van a tener que pagar, la universidad va a correr con todos los gastos para este nuevo examen. O sea, no van a tener que pagar nada, no van a tener que hacer cola. Lo único que tendrían que hacer en este caso sería volver a prepararse para dar un examen. Porque son más de 500 estudiantes, son 549 si no me equivoco, los que no han podido ingresar y han tenido diferentes problemas.
Ahora, también conozco el caso de otros estudiantes que han ingresado tarde y han dado muy mal su examen, que en realidad son pocos los que han dado bien por el poco tiempo que han tenido. También hay alumnos que, en mi caso también, tuve problemas de conectividad y que ingresé al examen a las 3:46, si no me equivoco, y terminé a las 4:46, me dieron una hora exacta para poder dar mi examen. No es el hecho de que les hayan dado un poco tiempo, la verdad es que eso fue ya responsabilidad del sistema y también responsabilidad de cada uno, ya que la universidad fue bien claro al mandar todo lo que teníamos que instalar, todos los pasos, y todo eso nos dio la universidad en nuestros correos electrónicos, nos dieron videos, publicaban eso en su página de Facebook. No me parece justo, la verdad. ¿Qué acciones han hecho ustedes ahora? Si ya hay una decisión tomada, ya ha sido el día de ayer en el momento de la universidad. Tenemos que seguir cosas. Lo mismo que han hecho el día de ayer nuestros compañeros, han hecho manifestaciones, han traído abogados, han traído a la fiscalía también. Nosotros también no nos queremos ver afectados en eso. Entonces ustedes ni aquí, no van a volver a rendir entonces en el examen, dependiendo de lo que dice la tarde, tenemos que llegar a una solución con la universidad también. Así como ellos también llegaron algo con la universidad, nosotros también queremos hacerlo. El problema únicamente es por la competencia, entonces, por las vacantes. Porque ustedes solamente están, bueno, tú me has manifestado solamente que ese es el problema, que no quieres que se reduzca las vacantes que ustedes ya tienen. O sea, lo único que tú me estás manifestando, que el único problema acá es por las vacantes. Porque ya se ha disminuido a un gran número de estudiantes que no han podido ingresar y ahora si es que ellos vuelven a ingresar sería menos oportunidades para que ustedes ingresen. No, yo no estoy queriendo eso. Desde un inicio dije que ellos pueden dar un examen excepcional y los resultados que salgan se junten con nuestros resultados para que puedan ver quiénes han ingresado y quiénes no han ingresado. La universidad se ha dado resultados al final, ¿verdad? Sí, es lo único que es ganar para nosotros. Quizás a nosotros nos conviene, entre comillas, de que ellos no den el examen, pero nosotros no queremos eso porque también nos ponemos en el lugar de ellos. Y cambiando el tono de la información, el candidato a la presidencia por el partido Acción Popular, Johnny Lescano, llegó a Tacna y en su conferencia para la prensa mencionó acerca del proyecto Vilavilani 2, que genera un problema social entre Puno y Tarata. Yo tengo que entrar pues, a un proceso de diálogo, tengo que respetar las normas. Hay una ley de consulta previa que yo lo hice aprobar, yo fui uno de los parlamentarios que presenté la ley de consulta previa. Cuando hay derechos que le corresponde a determinadas comunidades, se tiene que hacer consulta previa para disponer esos recursos. La ley se tiene que respetar y entraremos pues a un proceso de diálogo, porque si uno no quiere, yo no voy a decir, no, se hace esto y voy a provocar una convulsión social donde va a haber muertos. No, pues hay que hacerlo con mesura, con prudencia, de la mejor manera, con diálogo, cuando uno es presidente, y agotar todos los medios para ver cómo nos ponemos de acuerdo. Eso corresponde a un presidente en un sistema democrático, ¿no? Y eso es lo que tengo que hacer, y darle una solución de una u otra manera al pueblo del país. Luego de esta nota nos vamos a una primera pausa comercial y retornamos con más información.
El gobierno regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Se requiere personal para caja con experiencia mínima de 3 años en atención al cliente, con estudios técnicos en contabilidad o afines y dominio de Excel a nivel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club. Selecciona tu sede. Ingresa tu número de DNI. Y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello, puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053 49 19 64 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053 49 19 64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, los comerciantes del mercado zonal La Esperanza piden al distrito del Alto de la Alianza que se privatice el centro de abastos. Justamente ayer se cumplieron sus 53 años de fundación y el presidente electo de los comerciantes, Eugenio Mamani Aguilar, hizo este pedido durante el proceso del aniversario. Buenas tardes, gracias por la visita. Sí, acá 53 años está cumpliendo el Mercado Zonal La Esperanza, en la cual pues no hemos tenido muchas actividades, solamente acá hemos tenido un pequeño concurso de adornos dentro del interior del Mercado Zonal. Y nada, y todo tranquilo, y solamente hubo esa actividad nada más. Claro, ahora tenemos asociados 117, en la cual, pero tenemos que no están asociados, también han ingresado nuevos asociados, que nuevos comerciantes que todavía no están asociados, un aproximado de 150. Ajá. En la cual pues con todos hoy día nos hemos reunido solamente para hacer esa actividad. Correcto. Bueno, el mercado, entre ocurrir de tantos años que ha pasado, bueno, como está esto lo maneja la municipalidad, en la cual pues mucho que desear, porque no se acuerda del mercado, o sea, no hay ningún aumento de mejoramiento, arreglo, nada, no, esto por la pandemia peor, ¿no? Entonces veremos qué pasa ahora con la nueva junta directiva que va a ingresar, para ver qué medidas vamos a tomar, ya que tenemos unos acuerdos que hacer. Entonces vamos a ver con la nueva directiva, porque yo ya soy saliente, entre el curso de esta semana posiblemente ya estoy entregando el cargo yo, y ellos ya entran con otras ideas también para poder conversar con el señor alcalde. Vamos a ver, porque eso ya la junta directiva que va a entrar, eso está por cuenta de ellos, son los que van a ver esa situación, ver, consultar y traer de repente a algunos expertos en la materia para poder ver hasta qué punto nosotros tenemos la posibilidad de poder ser propietarios de este mercado, y esa es la idea, y para poder mejorarlo, ¿no? Nosotros como socios queremos mejorar este mercado para así también brindar un mejor servicio a vuestros clientes. Claro. Efectivamente, y entonces ellos no se preocupan, y por más que nosotros estemos pidiendo, solicitando, y no lo hacen, porque también hay una ley de que ellos creo que no pueden manejar los mercados. Entonces de repente por ahí también ellos no invierten a este mercado, ¿no? A pesar que es un mercado ya antiguo y se merece que ya debe haber un cambio ya de mejoramiento. Pues. Entonces esa es la idea, nosotros estamos con esa idea, ¿no? De mejorarlo, porque no creo que nos salga mucho, y entonces podemos hacer actividades, no sé, pero tenemos la posibilidad de que sí podemos mejorarlo, porque ya al ser nuestro nos preocuparíamos nosotros mismos, ¿no? Por el mejor mantenimiento, mejor orden y limpieza en general, ¿no? Y todos los arreglos que necesita acá el mercado.
Cambiando el tono de la información, sujeto acosa a una joven de 21 años y queda libre. El sujeto en estado de ebriedad persiguió a una joven universitaria de 21 años y en el transcurso del camino le estaba diciendo frases vulgares. El sujeto fue arrestado y capturado a la comisaría González Vigil, en donde la fiscalía dispuso la liberación inmediata. Luego de esto, la familia indignada en conjunto con la multisectorial de mujeres salieron a protestar por este suceso. La señorita, vamos a consultar. Amigo, ¿por qué le estabas acosando? ¿Qué ha pasado? ¿Eres abogado, le decías? Amigo, oye, cuidado, no te van a atropellar, cuidado. Amigo, ¿por qué le acosabas? ¿Qué ha pasado? Ey, ¿por qué le acosabas? ¿No tienes hijas? Dime, ¿no tienes hijas? ¿No tienes hijas? Oye, ¿no tienes hijas? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Ahí está Richard, la actitud, ¿ha visto Richard? ¿No te da vergüenza? Ahí está el sujeto. ¿Te gusta acosar a las chicas, no? Oye, ¿te gusta acosar? De la tarde hasta las 6 aproximadamente y el señor no ha hecho más que pasearse por toda la comisaría. Prácticamente se estaba burlando en mi cara de mí, hablando con todos los policías, como si nada hubiera hecho. Mientras yo estaba ahí sentada mirándole la cara al señor mientras él se paseaba. O sea, él estaba ahí y ha recibido, le han tomado las declaraciones, ¿algo ha visto? Sí, le han tomado las declaraciones y le han hecho pasar como que falta grave. O sea, no es acoso. El policía me dijo, eso no es acoso, señorita. Acoso, para que sea acoso tiene que ser más de una vez. Para que sea maltrato psicológico tuvo que haberle dicho algo más fuerte. Eso es lo que te han dicho adentro. Sí. Y ahora, la manera como ha salido, porque has visto que la policía en un primer momento lo ha metido, luego ha terminado... bueno, primero ha querido salir, lo han vuelto a ingresar y finalmente ha terminado saliendo y huyendo del lugar. ¿Cómo tomas tú esta actitud de esta manera? O sea, en vez de que me protejan a mí, porque el señor sabe dónde vivo, me ha seguido hasta la puerta de mi casa, lo protegen a él, lo escoltan en un taxi, no dejan que lo grabe. ¿Por qué no quieren mostrar su rostro? ¿Solo porque el señor dice que es abogado? ¿Solamente por eso? Uh-huh. La víctima soy yo, no ese señor. Cálmate, hermano, cálmate. ¿Qué pedirías a las autoridades, a la fiscalía en este momento? Al Ministerio de la Mujer, porque eso no puede ser, porque un abogado que se aprovecha así de su posición, que es abogado, que no es nada, es un maniático, es un mañoso, es un asqueroso hombre, de verdad, es un sinvergüenza. ¿Cómo va a acosar a una mujer así? O sea, ¿a cuántas mujeres más en el Perú tienen que acosar, matar? Y la policía lo tienen que acosar, tapar sus cochinadas y no hacer nada por una mujer inocente. ¿Hasta cuánto? ¿Qué quieren? ¿Que la metan al pozo? No es posible, señor, no es posible. Los mismos policías, de verdad, tapan este tipo de cochinadas, este tipo de atrocidades. Ellos mismos tapan estas cosas. Uh-huh. Y no hacen nada, mira. Uh-huh. Correcto. ¿Tú qué pedirías a las autoridades en todo caso? Que sean más coherentes al momento de recibir una denuncia. Hoy puede ser una denuncia, mañana ¿qué va a ser? Mañana ni siquiera voy a poder denunciar yo o alguna mujer o alguna persona más. Verdaderamente indignante esta nota y la pregunta es, ¿cuántas veces una persona tiene que acosar a alguien para que realmente se convierta en un delito? ¿Y hasta cuándo la fiscalía va a permitir este tipo de actos que vulneran los derechos de las mujeres? Con estas noticias nos vamos a una pausa comercial y retornamos con más información. El Gobierno Regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno Regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar.
Se requiere personal para caja con experiencia mínima de 3 años en atención al cliente, con estudios técnicos en contabilidad o afines y dominio de Excel a nivel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globee. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globee y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globee.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello, puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globee del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globee y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globee.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación.
Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, la Diresa fiscalizará las disposiciones del gobierno central por Semana Santa. Esto incluye las restricciones de movilidad de las personas, el cual solo se va a permitir medios peatonales o el uso de las bicicletas. Queda totalmente prohibida el uso de los vehículos particulares. Estas disposiciones se rigen a nivel nacional. Y cabe recalcar que está totalmente prohibida cualquier festividad religiosa durante los 4 días de la Semana Santa. Bueno, dentro de las medidas que se toman durante este feriado largo, estamos en aplicación a las medidas que está indicando el Gobierno Nacional con las restricciones y las medidas de cuarentena propias que ha indicado el Gobierno. Y también nosotros, dentro de las medidas, son los circuitos de salud en coordinación con el Ejército, los plan Taita, que estamos ejecutando durante esta semana que se viene de la Semana Santa. Esto tampoco no es victorioso, por lo que pedimos a toda la población el cuidado respectivo. Si bien es cierto, estamos en un periodo de vacunación al personal de salud y prontamente llegará la vacunación para las Fuerzas Armadas y Policiales y posteriormente para la población en general. La vacuna es una herramienta más de lucha contra el COVID, pero no nos quite las medidas de bioseguridad, que son las más importantes. Uso adecuado de mascarilla, lavado y desinfección de manos y el distanciamiento social, el cual recalcamos debe ser cumplido de acuerdo a las normas que da el gobierno y la región. Bueno, dentro de las medidas que se toman durante este feriado largo, estamos en aplicación a las medidas que está indicando el Gobierno Nacional con las restricciones y las medidas de cuarentena propias que ha indicado el Gobierno. Y también nosotros, dentro de las medidas, son los circuitos de salud en coordinación con el Ejército, los plan Taita, que estamos ejecutando durante esta semana que se viene de la Semana Santa.
El director regional de salud, Oscar Galdós Rodríguez, señaló que hasta el momento Tacna no ha recibido ningún kit UCI, pero existe el compromiso por parte del gobierno central de brindar 5 unidades para nuestra región, los cuales se encuentran en trámite. No han llegado ningún equipo, ningún kit UCI. Nos han informado de que está en proceso de compra o licitación nacional. Y el compromiso por parte del nivel central es una entrega de 5 o 6 kits de UCI. Esto tampoco no es victorioso, por lo que pedimos a toda la población el cuidado respectivo. Si bien es cierto, estamos en un periodo de vacunación al personal de salud y prontamente llegará la vacunación para las Fuerzas Armadas y Policiales y posteriormente para la población en general. La vacuna es una herramienta más de lucha contra el COVID, pero no nos quite las medidas de bioseguridad, que son las más importantes. Uso adecuado de mascarilla, lavado y desinfección de manos y el distanciamiento social, el cual recalcamos debe ser cumplido de acuerdo a las normas que da el gobierno y la región. No han llegado ningún equipo, ningún kit UCI. Nos han informado de que está en proceso de compra o licitación nacional y el compromiso por parte del nivel central es una entrega de 5 o 6 kits de UCI. Entre otras noticias, el gobierno regional de Tacna y la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma unen esfuerzos por vacunas COVID-19. Tras una reunión virtual, el gobernador regional de Tacna indicó que se está coordinando un convenio con la Casa Superior de Estudios para utilizar 2 congeladoras. El Gobierno Regional de Tacna y Universidad Nacional Jorge Basadre Groman unirían esfuerzos por vacunas COVID-19. Tras una reunión virtual, el gobernador regional de Tacna indicó se está coordinando un convenio con la Universidad Nacional para utilizar sus 2 congeladoras. Lo que se requiere es que tenga menos 70 grados y esas congeladoras tienen menos 86 grados. Se buscan opciones para ampliar la capacidad de conservación de las vacunas COVID-19 y cumplir con los requerimientos. Tras una reunión virtual, el gobernador regional de Tacna indicó que se está coordinando un convenio con la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman para utilizar sus 2 congeladoras. Lo que se requiere es que tenga menos 70 grados y esas congeladoras tienen menos 86. Se buscan opciones para ampliar la capacidad de conservación de vacunas COVID-19 y cumplir con los requerimientos de la cadena de frío. Asimismo, se expuso que a través del Gobierno Regional de Tacna y la Dirección Regional de Salud se ha solicitado al Gobierno Central la instalación de una planta de oxígeno e isotanque de oxígeno, ya sea con presupuesto propio o del Gobierno. Se informó a su vez que hasta el momento no han llegado ningún kit UCI, pero que existe el compromiso por parte del Gobierno de brindar 5 unidades para nuestra región, las cuales están en trámite. Por otro lado, en conferencia de prensa desarrollada en el Gobierno Regional de Tacna, el Director Regional de Salud dio a conocer el informe situacional del COVID-19. Contamos con 34 camas UCI, de las cuales 32 están ocupadas. Luego de esta nota nos vamos a la última pausa comercial y retornamos con más información.
El gobierno regional de Tacna te brinda algunos consejos que ayudarán a convivir de manera pacífica en tu entorno familiar. Antes de todo, promueve el diálogo, el respeto y la tolerancia. Sé cortés, educado y solidario con tu familia. Evita realizar actividades que afecten la tranquilidad de tu familia. Si tienes diferencias, respeta siempre la opinión de los demás. De esa forma evitarás discusiones. Tu actitud puede hacer la diferencia. Gobierno regional de Tacna. Juntos contra la violencia familiar. Se requiere personal para caja con experiencia mínima de 3 años en atención al cliente, con estudios técnicos en contabilidad o afines y dominio de Excel a nivel intermedio. Los interesados enviar su CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.pe. La lucha contra el COVID-19 aún no termina. Sigue cuidándote. 1. Lava tus manos frecuentemente. 2. No toques tu rostro ni ojos. 3. Mantén tu distancia social 2 metros. 4. Quédate en casa. Estas 4 recomendaciones pueden salvar tu vida y la de tu familia. Hagamos el último esfuerzo. Te lo recomienda Telesur. Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingrésalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Cable Club te trae gratis Globi. Ahora mira tus canales favoritos en tu smartphone, tablet, laptop o PC. ¿Qué estás esperando? Regístrate, descarga Globi y disfruta gratis este servicio por ser cliente Cable Club. ¿No sabes cómo registrarte? Es muy fácil. Ingresa a www.cableoperador.globi.com e ingresa tus datos en la casilla de Cable Operador. Selecciona a Cable Club, selecciona tu sede, ingresa tu número de DNI y escribe tu contraseña. Finalmente, acepta los términos y condiciones. Recuerda actualizar tu correo electrónico y tu número de celular. Para ello, puedes llamar a nuestra central 491964, pues te enviaremos un código de verificación por mensaje de texto, el cual debes ingresar para activar tu cuenta. Ahora verifica tu correo electrónico, pues este será tu nombre de usuario. ¡Y listo! Tu cuenta está creada correctamente. Ahora descarga la app de Globi del App Store o Play Store. Ingresa tus datos registrados para iniciar sesión y empieza a disfrutar de todos tus canales favoritos. Recuerda que también puedes adquirir canales extra a tu plan de Cable Club. Descarga Globi y vive una nueva experiencia en entretenimiento. Para mayor información, ingresa a globi.com. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte. Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación. Llámanos a nuestro call center al 053-49-1964 de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Visita nuestra página web cableclub.com.pe. Recuerda, llámanos al 053-49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Continuando con la información, 5 niños fueron operados en el Hospital Hipólito Unano y se trataría de estos menores de las regiones de Moquegua y Tacna. Felizmente, las operaciones fueron un éxito. 4 en realidad, porque son 2 niños más con malformación anovital, que viene de la ciudad de Moquegua y de la ciudad de Hilo, y un niño con atresia esofágica. Otra malformación del esófago que también ya está... Felizmente ya está totalmente restablecida, ¿no? Ya está comiendo sin problemas, está haciendo su vida normal la niña. Entonces quedan pendientes 2 operaciones de los niños de Moquegua y de Hilo. Que tiene la misma que mía, ¿no? Tiene exactamente la misma. ¿Se han programado ya alguna fecha? Claro, lo estamos preparando. Lo que pasa es que antes de operarla, tenemos que hacer dilataciones anales, porque si no el ano no funciona bien. Después de la segunda operación se hace dilataciones anales con un equipo que se llama dilatadores uterinos, que se usan en efecto se usan en útero, pero también lo usamos nosotros en ano. Hacemos las dilataciones anales durante 3 meses y una vez que confirmamos que la dilatación se ha llevado en buena condición, entonces procedemos a hacer la operación de cerrar la colostomía. Bueno, sí, lo que sucede es que en el mes de diciembre hicimos 3 operaciones, 4 en realidad, porque son 2 niños más con malformación anovital, que viene de la ciudad de Moquegua y de la ciudad de Hilo, y un niño con atresia esofágica, otra malformación del esófago que también ya está, felizmente ya está totalmente restablecida, ¿no? Ya está comiendo sin problemas, está haciendo su vida normal la niña. Entonces quedan pendientes 2 operaciones de los niños de Moquegua y de Hilo. Que tiene la misma que mía, ¿no? Tiene exactamente la misma. ¿Se han programado ya alguna fecha? Claro, lo estamos preparando. Lo que pasa es que antes de operarla, tenemos que hacer dilataciones anales, porque si no el ano no funciona bien. Después de la segunda operación se hace dilataciones anales con un equipo que se llama dilatadores uterinos, que se usan en efecto se usan en útero, pero también lo usamos nosotros en ano. Hacemos las dilataciones anales durante 3 meses y una vez que confirmamos que la dilatación se ha llevado en buena condición, entonces procedemos a hacer la operación de cerrar la colostomía. Gracias, doctor Gutipa. También estamos acá con el doctor. Asimismo, el director ejecutivo Edgar Concori señaló que se están programando más operaciones para niños en el hospital. Equipo altamente especializado con el cual del hospital, el doctor William Gutipa, que también es cirujano pediatra del hospital del niño, formado en el hospital del niño en Lima, y gracias a su voluntad y al trabajo en equipo hemos logrado
pues básicamente devolver las esperanzas a niños que nacieron con malformaciones congénitas. Como ya explicó el doctor, en realidad son 4 niños que se han operado. Estos niños, en otras condiciones, doctor, hubiesen tenido que ir a Lima a operar. Pero estamos en tiempo de pandemia y esto prácticamente es imposible, aparte de los gastos económicos que carga la familia, ¿no? Entonces, en una coordinación con el equipo quirúrgico que lideró el doctor Julián Cutipa, con la dirección, hemos decidido tomar la decisión de operar a esos niños, y estos niños prácticamente ya están volviendo a su vida normal, ¿no? Y quiero agradecer a todo el equipo del hospital y seguiremos haciendo trabajos y operaciones complejas para el bienestar de nuestra población. ¿Se les seguirá haciendo seguimiento a los pequeños entonces? Sí, el doctor Cutipa le hace seguimiento desde que fueron en su primera intervención. El doctor, es más, usted operó, doctor, a las niñas mías y a los demás niños, ¿no? Claro. La primera operación ha sido realizada por el mismo doctor. Como menciona, la primera operación es una cirugía de emergencia, ya que nacen sin anito, tienen que operarse para hacer las emociones. La segunda operación ha sido una cirugía programada con médicos de Lima, y esa tercera operación es la operación final para restituir el tránsito intestinal y los niños puedan volver a su vida normal. Nosotros seguiremos trabajando, hay también cirugías complejas en otros departamentos y vamos a seguir coordinando para que esto se lleve a la vida. Muy bien, muchas gracias a ambos doctores. Y con las declaraciones del director ejecutivo del hospital Hipólito Unanue, llegamos al final del noticiero central. Yo soy Luz Rojas y nos vemos el día de mañana en el mismo horario y en el mismo canal. Los dejamos con la programación de Telesur. Hasta entonces.